El embajador estadounidense en México, Christopher Landau, destacó que la seguridad es uno de los temas en los que la cooperación es más cercana entre México y los Estados Unidos, porque sabemos que ninguna de las dos naciones puede estar segura si la otra no lo está. Entre encubridores y depredadores sexuales, la congregación Legionarios de Cristo continúa podrida y debe desaparecer porque ya no tiene remedio, alertó una víctima de pederastia del sacerdote Fernando Martínez. La Comisión Nacional del Agua informó que persistirá el frío con heladas en las montañas de las Mesas del Norte y Central y rachas de viento de 60 km por hora en distintos estados por los frentes fríos 34 y 35. El presidente estadounidense Donald Trump ofreció a China la ayuda de expertos de su país para apoyar el control del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se formará un grupo para analizar la regulación del uso de la marihuana de acuerdo con la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Secretaría de Salud informó que, hasta hoy, los mexicanos residentes en la ciudad de Wuhan, China, no presentan síntomas relacionados al nuevo coronavirus. Dos connacionales han manifestado su deseo de salir del país. El Servicio de Administración Tributaria tiene como ultimátum este viernes para aclarar la retención del 6% del IVA a outsourcing, pues este ha sido motivo de confusión para los contribuyentes. Notimex, comunicación global.